No, claro. Acerca, por favor. Qué lindo, ¿no? Ah, es eso. Mi papá trabajó en el servicio público siempre, partió en el Ministerio de Salud y luego llegó al Ministerio de Hacienda y fue durante muchos años subdirector de presupuesto. Mi mamá trabajaba en el mundo, entre comillas, independiente, o sea, no en el servicio público, trabajó en Caritas Chile, entonces viajaba mucho. Toda mi infancia, yo podría decir que viví la ausencia de mi papá y de mi mamá, porque fui la primera generación de papás trabajadores, o sea, papás que trabajaban y mamás que desaparecían, no sé, durante meses, en el año, claro. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un psicólogo, que era muy chica, era porque no sabía en el globo terráqueo dónde estaba mi mamá. Fueron padres muy austeros en el sentido de siempre tener el valor. No sé, pues yo recuerdo que habían cuentos de mi mamá que ella sufría mucho porque ella tenía una falda y tenía dos blusas para ir a la universidad y la molestaban porque tenía porque no tenía ropa. Recuerdo una vez que me llamaron para ese programa que se llamaba como Maldita Moda, esas cosas, que me pillaron así. Entonces yo dije, no, o sea, es que tú, porque obviamente que a mí me hacían mierda. ¿Cómo yo me vestía hasta el día de hoy? Ahora estoy muy producida para venir a tu casa. Traté de estar, pero estoy segura que me van a pelar igual. No, pero bueno, en fin. Si tenía, por ejemplo, algún tema sentimental, no sé, estoy hablando también de la adolescencia, el desarrollo natural de la mujer. Todo. ¿Lo conversabas con tu mamá? O sea, yo crecí, yo creo, yo hice el amor o tiré por primera vez cuando estaba a días de cumplir 21 años, porque era totalmente consciente de lo que era hacer el amor con una persona. Y eso lo sabía desde los, no sé, 12, 13 años y todo, la menstruación y todo eso. Mi mamá contando que eso era cruzar el umbral, dejar de ser una niña para pasar a ser una mujer, ser responsable de tu cuerpo y todo. Entonces, cuando yo estaba en el baño, de repente siento que y veo que salió la puerta del baño. ¡Papá! ¡Crucé el umbral! Era como, ¿Por qué crucé el umbral? ¡Ay, qué bueno! Pero era totalmente así como asumido de que era un cambio en mi vida, ¿me entiendes? Yo había dejado de ser una niña para ser consciente. Había cruzado el umbral. Cruzar el umbral es cruzar una puerta, es pasar de un estadio a otro, es... O sea, todo tenía mucho sentido. Sí. Bueno, pero eso habla muy bien también de que le daba valor. Imagínate lo que era hacer el amor. Hacer el amor era, para mi madre, era... Nosotros, ella siempre iba a estar con nosotros. No mandáramos la cagada que nos mandáramos, pero eso no quitaba que la responsabilidad no era de ella, era tuya. Al mismo tiempo, era lo más bello que tú podías hacer con tu cuerpo y con otra persona. Entonces, además, era una cosa que yo tenía que decidir con quién lo hacía, cuándo lo hacía, para vivir ese gran momento en mi vida. Yo creo que lo que mi mamá me traspasó era hacerme dueña de mí, de mi vida, de mi persona, de mi cuerpo. No sé, me emociono pensando en... Fue esa lucidez. ¿Y tu papá trabajaba...? Mi papá como... ¿Trabajaba todo el día?
¿Full? Claro, mi papá trabajaba como todo el mundo, de muy temprano, llegaba muy temprano a la pega. Y recuerdo que mi papá nos iban a dejar al colegio y yo, por ejemplo, como llegaba tan temprano al colegio, no había nadie, entonces me iba a la capilla. ¿De ahí viene solterecita? No, eso fue una oportunidad. Pero digamos que te había estudiado bastante el tema. Claro, y sí, yo me iba a la capilla. Después descubrí, cuando era más grande, que en realidad me gustaba el profesor que tenía una... ¿Te pasaste de solterecita y te gustaba el tema? Bueno, pero sí que esa es la gracia, esa dicotomía permanente en la cual uno vive tironeada en la vida entre lo bueno y lo malo. O sea, tu mamá, perdón, estaba estos 6 meses afuera, tu papá llegaba tarde y tú, ¿con quién vivías entonces en la casa? ¿Estaba tu abuela? Mi abuelita y sobre todo mi nanaída, que fue realmente quien nos crió a nosotros. Y que también, bueno, un poco yo repliqué eso, pues yo soy pésima dueña de casa y siempre he tenido a alguien... ¿Pésima, pésima? ¿Mala, mala? Pero hedionda de mala. ¿Pero a qué nivel estamos hablando? No sé cómo se puede describir. ¿A qué nivel? A todo nivel. ¿Tú sabes cocinar, Nada. ¿No sabes cocinar nada? Nada. No sé hacer arroz. No te puedo creer. Solamente a gusto se comía mi arroz, pero era porque ya estaba enfermo, digamos. O sea, porque tenía mala percepción respecto a las cosas. Porque era el único que se comía la cochinada que hice durante... Sí, es verdad que hacía la cochinada que hice en pandemia. ¿Puré sabe hacer? ¿Una carne al horno? O sea, más allá de no saber hacer, yo nunca he hecho un puré en mi vida. Nunca he hecho un puré. Nunca. Papá, ¿cómo era el matrimonio de tu papá entonces? ¿Tu mamá estaba medio año afuera? Es extraño. Bueno, fue un matrimonio que terminó. Ellos se separaron cuando yo tenía como 15 años. ¿Tú te acuerdas cuando tus papás se separan y qué te dicen? ¿Cómo te lo comunican? Claro. Ellos llevaban mucho tiempo peleando y nosotros con mi hermana, como niña, jugábamos a escucharlos. Pero claro, cuando nos comunicaron a nosotros, yo recuerdo que fue como para Navidad. Y fue porque mi mamá, que yo creo que estaba muy, muy frustrada, muy triste, muy de todo, como que presionó a mi papá, como dile, como ¿cachai? Como es el momento. Pero fue como imposible de creer, así. Y además porque nosotros habíamos estado buscando departamentos para cambiarnos. Y la verdad era que estábamos buscando un departamento porque ellos se iban a separar. Yo creo que mi mamá llegó a un punto en que ya era como... Hay que enfrentarlo, como claro. ¿Cómo lo recibiste tú? Yo diría que fue muy fuerte para mí porque... Porque fue separarnos de un modo de vivir. Nosotros originalmente vivía mi abuela, mi tía en una casa. Nosotros vivíamos en la otra, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y en la casa del lado vivía la hermana de mi mamá con su marido y sus tres. Era un clan y yo creo que irnos de ahí fue un quiebre muy grande. ¿Tu papá se emparejó después? Después sí. Tuvo pareja y tuvo una hija también. Podríamos decir que es una hermana. ¿Ah? Pero en realidad nunca tuvimos mucha relación. ¿Tu mamá no, mi mamá, ella se separó. Yo tenía 15, 16 años y mi mamá se murió 3 años después. ¿De qué falleció tu mamá? De cáncer, igual que mi padre. Finalmente los dos murieron de lo mismo. Uno a los 46, el otro a los 76. ¿Cáncer aquí? Mi papá resistió como 10 años. Primero tuvo cáncer a la próstata, después tuvo cáncer colon, después no sé. Y finalmente terminó muriendo de lo mismo. O sea, un cáncer pulmonar
totalmente ramificado, metástasis y todo. Murió hace poco, hace un par de años. ¿Te pudiste despedir? ¿Pudiste conversar con ella? Sí. Sí. Vivimos todo un tiempo, todo su tiempo ahí de agonía en mi casa. Y fue justamente para un ensayo en la escuela de teatro. Yo estaba terminando un semestre, obviamente, y en julio. Y se me ocurrió llevar a mi hermana que me viera, que es una costumbre que tengo hasta el día de hoy. Mi hermana siempre ve funciones antes del estreno. Yeah. Y viene desde esa época que mi hermana me acompañó a ese ensayo, y cuando nosotros volvimos de ese ensayo, mi mamá había muerto. Y fue muy terrible porque... Y bueno, y después te explican que en realidad muchas veces las personas para irse justamente requieren que no estén los más cercanos, porque cuesta mucho partir. Después lo que vino con mi papá, las torpezas de mi papá se quería ir a vivir con mi hermana, no conmigo, imagínense. ¿Cómo? ¿Qué? Era muy torpe afectivamente, entonces... Pero explícame, Paulina, o sea, tú quedas 18, tú, 16, tu hermana. Mi hermana, está claro, estaba en el colegio, mi hermana. Ya, ¿y tú qué, primer año o segundo año de universidad? De la universidad. Ya, ¿y quedan las dos? ¿Tu mamá fallece? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué hacen? Que mi papá me ofreció eso. Que ¿qué te ofreció? Que él se quería hacer cargo de mi hermana. ¿Pero no de ti? No. Está rarísimo. No de mí. ¿Y por qué? Un poco raro. ¿Y qué argumento te da? Además, te dice, no, tú eres muy grande. Yo creo que mi papá me tenía como un miedo, porque yo era puntúa, era como, bueno, y esto, pues esto que yo sentía, que mi mamá, y todas estas cosas que él siempre... Y tenía muy poco manejo, era muy torpe. Yo después tuve la oportunidad de poder estar con mi papá justamente cuando estaba enfermo, y yo ya había sido ministra y estuve como 4 años cesante, tenía mucho tiempo. Y llevaba a mi papá, llevaba a mi papá, aquí hay mucha gente que ha trabajado conmigo, por eso que se ríen. Sí, porque... Y ahí acompañé a mi papá durante un periodo que eran las quimio. Yeah. Y fue muy bello, porque fue un verdadero regalo conocer a mi papá. ¿A esta altura del partido? Sí, sí. Y fue muy bonito, porque en realidad no cambió para nada la percepción que tenía de él. Nada. ¿Ya? Yeah. Pero fue bello que él se diera cuenta que yo no tenía ningún rencor. Yo, ¿sabes lo que yo le agradezco a mi padre? Que yo creo que yo me di cuenta de cómo era mi papá. Entonces nunca, nunca, nunca sentí la falta de él. Y yo creo que él, lo que yo siempre le he dicho a mi hermana, la Mariela, que yo creo que él logró ser un muy buen papá con la Mariela. Que fue un camino, cada uno tiene sus caminos y crece cuando tiene que crecer. ¿Y qué pasa cuando tu papá te dice, sabes que yo me quiero quedar? Bueno, no, con la Mariela, imagínate yo. ¿Qué le dijiste tú? Ándate a la... No, yo no le dije, ándate. Yo le dije que él no nos podía separar. ¿Ya? Yeah. Y entonces él no encontró nada mejor que castigarme. Entonces me castigó diciendo que él no ponía un peso. Y yo le dije, ¿qué me importa? Yo no quiero tu plata. Yo voy a estar con mi hermana, yo me voy a hacer cargo de mi hermana y yo no necesito nada de ti. Imagínate, una... ¡Ay, ti me creía! Después mi hermana entró a estudiar arquitectura en la Católica, no te digo lo que en esa época eran los tableros. Vale, ¿tú tenías que pagar eso? Los días. Teníamos la pensión de mi mamá. Ya. Yeah. Y yo hacía cuanto trabajo existía y nunca nos faltó. Pero fue una demostración en el fondo de que podíamos salir adelante y que... ¿Y él no puso un peso en ese periodo? No. Mira lo que tengo acá. Te voy a mostrar una... ¿Con mi papá? ¿No? Ah, no, pues es la casa de mi abuelita. ¿Y de dónde sacaste eso? Tengo la foto. Pero sí, ese es el Vittorio. A ver si... Es que súper unida con tu Esa es la casa, ese es los perros de mi tía. Sí, no, mi hermana es...
Y tú sabes que ahora estamos muy distanciadas con mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos mundos totalmente distintos, visiones de mundos totalmente distintas y todo, pero es un amor que va mucho más allá, que es lo que yo creo que me pasó también con mi papá. Hola, Pauli. Ahí está. Hola, Loreto. Quería decirte, primero que nada, que te quiero mucho, 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 y creo que eso es lo más importante. Mira, siempre me ha impresionado tu capacidad de trabajo, tu empuje, tu capacidad de hacer proyectos, de poner pasión a todo lo que haces. Lo que te hace una persona súper especial y realmente admirable. Me encanta verte actuar, porque ahí siento que estás plenamente contenta, que estás haciendo lo que te gusta y arriba del escenario te transformas. Bueno, nada, de lo que estás viviendo ahora, bueno, creo que fue una decisión bonita la que tomaste tú con Augusto de un poco visibilizar lo que es esta enfermedad. Que siempre se esconde un poquito para ver dentro de todo si puede ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Nada, pues decirte que puedes contar conmigo, que para eso estamos, y que te quiero mucho. Nada más. Un beso. Chao. Claro, es que ella sufre mucho porque yo no estoy trabajando, por ejemplo. Le cuesta mucho eso. Sí, lo que pasa es que yo me quedé pegado en otra cosa. Cuando tú me dijiste, nosotros teníamos esta como decisión de que cada vez que tú estrenaras una obra, tu hermana la iba a ver antes. Uh-huh, uh-huh. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy es así. Sí, y ella es capaz de decirme que la obra es pésima y que sí, está bien, pero te debieras estar más segura. ¿Pero tu hermana le decís te quiero? Siempre. ¿Y ella te dice te quiero a ti? Siempre. ¿Y se abraza? Y eso que dijo ¿sí? ella es esto. Y lo que le duele, yo sé lo que le duele. Todo por lo que yo estoy viviendo. Le cuesta entenderlo. No le gusta también. Yo creo que no le gusta. Pero eso, me dice, te quiero. Te quiero, te quiero. Y es eso. ¿Fuiste polola? No, para nada. Cuéntame, ¿tu primer polola qué edad fue? Oh, cuando tenía... Mi primer pololo fue cuando tenía como 10 años, que en una fiesta con la canción Gloria, tú que produjiste... ¿Gloria? Sí, Gloria. Gloria, ¿ya? Yeah. Sí, estaba sonando esa canción y me dio un beso. ¿Y te gustó? Y eso para mí fue mi primer pololeo. Era un compañero de curso, Mena, Gabriel Mena. ¿Sí? ¿Te acordás del nombre? Por supuesto. ¿Y Gabriel Mena? Es que esos hombres no se olvidan del Princess Anne School. Ah. ¿Sí? Para, ¿y te besó bien? Me dio un beso. ¿Beso bueno? Pero qué sé yo, si tenía 10 años. Yo encontré que todo era verdaderamente... Y me pasó lo mismo que pololeé cuando estaba en el colegio. ¿Con? Que fue terrible porque estaba en una fiesta, en una... Kermés, que se llamaba. ¿Sí? Una fiesta más chula que me. Pero había una. ¿Bola disco? Una de esas. ¿Bola onda disco? Sí. Por supuesto que no me sacaba nadie a bailar. Y uno bailaba. ¿Pero qué así, si por los supuesto no me sacaba no, nadie? No me sacaba nadie a bailar nunca. Yo, ¿sabes que siempre terminaba bailando con los hermanos? Ya. Pero es que yo era muy chica. Yo salí con 16 años del colegio. Ah, entonces. Aparte de medir 1.54 metros. ¿Y medio? Claro. Era chica. Era chica en comparación con mis otras compañeras. Me llevaban ventaja, cancha, tiro y lado. Por ejemplo, hicimos una obra de teatro con el San Ignacio del Bosque, todos atracando ahí. Yo hacía de patito feo. Entonces, no tenía ninguna posibilidad. Bueno, ¿y qué estamos hablando de mi primer pololeo? Ah, bueno. Y entonces llega un momento... En la fiesta, la ola disco. Claro. Atracando un la palabra. Un chico que se llamaba Edison Flores.
también nunca lo voy a olvidar. No sé dónde, pero bueno, para... Bueno, en este minuto Edison, Edison está viendo también Flores. Con su... Con bueno, me sacó a bailar y yo empiezo a bailar y siempre a mí todo el... ¿La música? Yo me transporto como una... Yo me vuelvo loca con la música. Y de repente empezamos a bailar y todo, y los lentos, y nervios, así. Nervios y todas las cosas. Y de repente las luces, y lo ve, y él me mira y beso. Y yo las luces, y yo sentía, o sea, me veía a mí misma y me veía al mismo tiempo. O sea, era como, ¿esto está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me está besando? Dios mío. Bueno, y entonces se suponía que estábamos pololeando, po. ¿Y? Y bueno, y pasarse todos los datos y todo. Y a la, no sé, por la semana o qué sé yo, quería ir a mi casa. Y yo ya no lo quería ver más. Porque para mí ya había pasado el momento... máximo. Lo máximo que yo podía vivir. Todo lo demás iba a ser terrenal y ya, no. Ese momento mágico yo ya lo había vivido. No quería vivir otra cosa. Fue terrible. Fue terrible tener que... Decirle no, imagínate verlo de día. Ya era... Y verme a mí. Yo no. Y yo pelúa porque yo me depilaba. No sé, qué nervio. Todo era terrible. Todo era volver a la realidad. ¿Viste con alguien antes? Sí. Con José Miguel Tobar. Ahí esa es la cámara de José Miguel Tobar. No, sí, José Miguel Tobar, ¿sabes? Un precioso hombre que vivimos. No solamente viví con él, sino que viví con sus dos hijos. ¿Ya? Con Emiliano y con la Lucía. ¿Cuánto tiempo? Como estuvimos juntos 6-7 años. Impacto en el rostro. Yo tenía 21 años. Para, como la tercera, impacto en el rostro es como... Impacto en el rostro. ¿7 años? ¿21 a los? Los niños tenían como 8, 10, 6. Vivimos juntos como 3 años con los niños, 3, 4 años. O sea, tú formaste una familia con él. Claro, claro. Éramos pareja. Hasta que se acabó todo. Y claro, y lo loco es que yo tenía mucha culpa con eso. Y después, como en diciembre, nosotros nos separamos, no sé, como en invierno y todo, y como en diciembre me llama Tobar y me dice, oye, bueno, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos y todo. Y hoy, sí, con pudor, así estoy como pinchando, estoy como pololeando. Ay, qué bueno, me dice, porque yo me voy a casar. ¿Qué es esto? Entonces, yo creo que él andaba hace mucho rato en otra cosa que yo nunca me di cuenta, menos mal. Y yo, la culpa, gracias a Dios. Chao, nada que ver. Bueno. Algo se une que es súper loco. Yo nunca tuve hijos, pero increíblemente... Yo me emparejé con dos hombres, primero José Miguel Tobar y después Augusto, que, bueno, en el caso del Tobar, él nunca había vivido con sus hijos. Nosotros nos emparejamos, nos fuimos a vivir a nuestra casa y su exmujer no, le dejó a los niños. En el caso de Augusto, él era papá Kramer. O sea, él vivía con sus hijos desde que era muy chiquitito. Así que para mí fue siempre muy bueno en el sentido de que yo nunca sentí, así como tú que tienes hijos, y siempre quisiste tener hijos, me imagino. Yo nunca quise tener hijos. Nunca me imaginé que iba a terminar criando otros hijos o, no sé, en el caso del Augusto ya eran grandes, pero, no sé, pues Cristóbal estaba en el colegio, la Javiera estaba en la universidad, pero nunca pensé eso y finalmente... O sea, sí. la vida te puso en un lugar... Siempre he tenido hijos putativos, pero, claro, no míos. No es común que una mujer se empareje con hombres que sean padres, pero que esos hombres estén viviendo con sus hijos. Eso no es muy común. Muy extraño. Porque te toqué dos veces en la vida. Soy una persona extraña, al parecer.
Explícame cómo conociste a Augusto. ¿En qué condiciones lo conociste? No, Augusto era bueno. Bueno, parece que tú lo conociste, así que sabes que era muy bueno para conversar, muy bueno para salir. Yo tenía 26 años. ¿Ya? Habías terminado recién con Tobar, digamos. 26 años, ¿ya? Sí. Y estábamos haciendo una obra que se llamaba El Seductor, de Galemiri. Y yo me había separado, entonces, bueno, como toda compañía de teatro, todo el mundo quería... ¿Quería quién? Conmigo. ¡Ah! Todo quería contigo. Yo no me había operado en la pechuga, ni el trate, ni nada. Pero claro, todo el mundo es como, así como pegar el mordisco, porque la gente no sabe, pero el mundo del teatro solamente vive pensando en... Es verdad, es que nosotros vivimos tan conectados con la muerte, con el miedo, con la exposición. Entonces, todo es mucho... Intenso. Todo tiene mucho que ver con cuerpos, con la vida. Entonces, están todo el día calientes, todo el día... Pero sí es impactante. ¿Tú crees que no, es muy caliente el gremio? Sí, realmente. Absolutamente, absolutamente. Y al mismo tiempo un gremio muy depresivo, muy... Por eso que morimos de las cosas más extremas, porque vivimos de los polos. De la mezcla, caliente pero depresivo. Sí, po, pero es que sufrimos mucho, po. ¿Quién es? Soy yo, Lucero. Don Refugio, ¿qué se le ofrece? Quería hablar unas palabritas contigo. ¿Tienes un ratito? Sí, claro, por supuesto. Diga nomás. Estuve pensando lo linda que fue la actitud que tuvo Rosa contigo al heredarte la casa. Y una manera muy bella de pagarte todos los años de cariño, amistad, compañía que le diste. Gracias, don Refugio. Y bueno, yo pensaba hacer lo mismo con el Feliciano. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiero regalarle parte de las acciones del Embrujo. Y para, tú cuando estabas separada, tú saliste como, entre comillas, al mercado. No, yo lo único que quería era... Pero si imagínate, yo a los 21 años me convertí en mamá de niño como de 8, de 10 años. Yo quería tomar pisco sour. Fue súper loco porque yo tuve un par como de pinches, pero que lo único que querían era como entrar a terreno y yo, ya sabes que no así, tú tenés que tener como una... arrancando, así como, no, pero ¿por qué está haciendo esto? Pero por, así como, ¿para qué me está tocando? ¿No me toque? O sea, no, así como, conversemos, tomémonos un traguito, o damos un besito en la oreja. claro, no sé, algo, pero... ¿Y qué es lo que hace Augusto Góngora cuando salimos? Nada, pues, o sea... Nada, era una cosa que el Augusto me va a ver a la obra de teatro porque se entera por Goich que yo me había separado. Y el Augusto le dice a Goich que, oh, esa niña me encanta. La cosa es que, claro, me va a ver a la obra de teatro y después de la obra de teatro, bueno, salimos porque él, muy patúo, le pidió el teléfono a la Coca Guasini. Yeah. Y nada, pues cuando la Coca me lo pidió, yo le dije, ¿qué voy a hablar yo con ese caballero? Porque para mí era como Sergio Livingston. Porque era... No, o sea, sé. ¿Cómo? ¿Pero cuánto tiene diferencia tú con Augusto? 17 años. ¿17? Para mí era... Señor, nada que ver con mi vida, con mi mundo, con nada. Él ya era productor y periodista. No, pues él era... Era la eminencia, era... hacía clase. Sí, claro, por supuesto, era, y era, estaba encargado, en era el productor ejecutivo, ¿no? de todo el área cultural de TVN. Sí, entonces, ¿qué es lo que iba a hablar yo con ese caballero? ¿Qué iba a hablar yo? Los quiero invitar los días martes, cerca de la medianoche, a ver las mejores películas del tercer festival del cortometraje. No se lo pierdan. Y bueno, y él al día siguiente me llamó a mi casa. Bueno, yo le dije, bueno, la Coca me dijo, ¿le das o no le das el teléfono? Bueno, sí, pues no va a ser como, no le des mi teléfono. No, pues obviamente que sí. ¿Eh? Entonces me dice, hola, Paulina. ¿Paulina? ¿Sí? Hola, soy Augusto Góngora. Y así como, ¡ah!
Sí, así como... Claro, y ahí él me dice, bueno, qué gusto, tu teléfono me lo dio la Coca. Sí, sí. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora en el almuerzo? Como para que no... Y yo, imagínate, así como, no, tengo almuerzo. Bueno, ¿y mañana? Bueno, y salimos. Y o sea, cuando... tú de 26 y él de 42, una cosa así. Y bueno, y él llega y nos juntamos. Y nos pusimos a conversar y a conversar y a conversar. ¿Cómo lo escuchaste cuando enganchaste con él en la conversación? ¿Al tiro te gustó? No, no. ¿No? Así, gustarme, decir hoy va a ser... No, para nada. Yo conversé y se me empezó como las cosas mágicas que me pasan a mí en la vida. Esto no tenía la luz. ¿La bola disco? La bola disco. Pero claro, empezaron a subir las sillas del restaurante. Y entonces, bueno, ya teníamos que ir, ¿no? Fuimos la última mesa, salimos y él me dijo, no sé, yo me tomaría otro trago. Y yo, como niña del Compañía María, dije, en este momento yo debo decir, bueno, pero yo me tengo que ir. Porque... Pero dije, ay, yo también. Así como, yo también me tomaría otro. Y fuimos a la Tasca Mediterránea, que era un restaurante que tenía unas mesas que eran unidas. O sea, no eran mesas individuales, sino que la gente se sentaba. Y ahí nos tomamos otro trago. Y nada, pues. Nunca más dejamos de conversar y... Chao. Que le tuve que pedir pololeo porque él era muy patúo, po. O sea, era ¿cómo? Como... No, pues en un momento ya como que me quería dar un beso y entonces le dije, pero a ver, perdonen, ¿qué estamos nosotros, po? Como, ¿qué onda? O sea, pongamos el nombre. Entonces me dijo, ¿y qué? ¿Quieres que te pida pololeo? Sí, pues. Y me pidió pololeo. A la salida del cine Pedro Valdivia, frente al 1755, que todavía existe, me pidió pololeo. Y así llevamos 25. Oh, me emocionaste. Sí, pues yo tengo un recuerdo muy vivo de Augusto. Es que recordarlo es muy gustador. Un hombre lleno de vida, lleno de anécdotas, de cuentos. Un hombre muy entretenido. Jamás tuve que hacer... No. Yo los años que estuve en Televisión Nacional... Mira, súper riguroso. Trabajador. Buen mozo. Muy buen mozo. Unos ojos guapo, preciosos. Muy guapo, guapo, muy guapo. Hasta el día de hoy, sí, guapo. Muy guapo, muy guapo. Me acuerdo, hola Cárcamo, esa era la, ¿cómo estáis? Bien, pues gusto, ¿cómo estáis tú? Aquí estamos. Y eran conversaciones, tengo grabadas las conversaciones, patente, en el patio de Televisión Nacional, en el jardín, fumando un cigarro, conversando. Realmente una persona que todo el mundo quiere. Siempre fuimos muy distintos en tantas cosas y también era como un mundo por mí porque era tan distinto a mí y yo era tan distinta a él que nos fascinábamos con pura cabeza de pescado que de lo distintos que éramos. ¿Por qué? Estábamos, por ejemplo, una vez que fuimos a Europa juntos, yo imagínate, tenía como buena pobre, todo planeado, dónde ir, qué hacer, qué, etcétera. Y él... el museo, para esa sensación de nunca más voy a volver, tengo que aprovechar al máximo esto. Y el Augusto le encantaba sentarse a tomarse un café y a mirar a la gente. Y yo, imagínate, por favor, tómate el café luego, por favor. Van a cerrar el museo. Van a cerrar el museo. Entonces el Augusto me decía, Paulina, ¿por qué haces las cosas como si fuera la última vez que las vas
bueno, de cuestiones tan esenciales como esa. Y yo le decía, ¿y qué pasa si es la última vez? ¿Qué va a ser la última vez si lo vives así? Pero no es así. Puedes venir cuando quieras. ¿Cachai? Tenía otra manera de vivir la vida, el Augusto. Pero te digo, eran visiones tan totalmente distintas y que nos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedas imaginar que pone esta enfermedad, como el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él. Es impresionante lo que hace, ¿cachai? Lo que hizo en mi vida conmigo y lo que hace cada día. A mí me emociona mucho escucharte, porque efectivamente hay gente que tiene el don para transmitir las emociones, tú las tienes. Pero lo que tú estás viviendo es muy, muy potente, porque además tú tomaste un camino no solamente emocional, racional, a mi juicio. Tú tomaste una decisión de cómo enfrentar lo que está viviendo Augusto, no solamente como pareja, sino también como amiga, como compañera, como cuidadora. Esta es mi visión. Pero supongo que lo conversemos en la otra parte. Démonos un descanso de agua y parece que te traigo un pisco sour. Gracias. ¿Te parece? Está bien. No. O sea, digo, esta conversación es lo que tú dices, es buena porque yo creo que lo que yo vivo no es tan excepcional como uno cree. Lo viven muchas personas en nuestro país y cada vez más en el mundo. Entonces, sí, es bueno que lo conversemos. En Aquí se baila. Se acaban los duelos y es el fin de los equipos. Ahora cada pareja lucha por su propia supervivencia. Y el martes, al final de la noche, batalla de eliminación. Se enfrentan las dos parejas con menor puntaje y una de ellas se irá para siempre. Cada capítulo es la defensa de la estadía en este programa. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes y martes, capítulos de alta emoción. Después de Tele 13, por el 13. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo. Porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer13CL o www.13m.cl. Llega Cultura Prime del 13, la nueva temporada del programa que comprueba que en cualquier lugar del planeta siempre hay un chileno. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Viña del Mar. Soy de la región de Ñuble. De Curicó. Yo soy de Ñuño. Soy nacida en Linares. De Coronel. Huechuraba, Recoleta. Bienvenidos a Oporto. Siempre hay un chileno en Andalucía. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Bienvenidos a la Costa Azul. Siempre hay una chilena aquí en India. Bienvenidos a Ciudad de México. Ser chileno es la raja, porque siempre hay un chileno. ¡CHI! ¡Chi!
Cultura Prime. Siempre hay un chileno. Nueva temporada. Gran estreno. Sábado 3 de junio, 22:30 horas. Después de Tele 13, por el 13. Pares, el altiplano chileno es un lugar mágico, donde sus habitantes viven en plena armonía con la naturaleza. Vamos a hacer una esquila. Descubre las maravillas del norte de nuestro país en Aventura en Dos Ruedas, por Canal 13C. Si tu vida se acabara ahora, ¿por qué te juzgarían? Pronto, por el 13. De tradiciones, puntualidad, protocolo, música, castillos, supersticiones, príncipes y princesas. Eso y mucho más veremos a bordo del Celebrity Apex. Nos embarcaremos en Ámsterdam. Desde allí nos vamos a dirigir a Dover. Luego iremos a Portland. Continuaremos hacia Cobh y Cork, donde veremos su atractiva iglesia y castillo. Desde ahí por fin llegaremos a Liverpool. Después navegaremos hacia Belfast y terminaremos en Ámsterdam. Una travesía llena de aventuras a la manera del crucero. Un viaje con otro sol. En el corazón del continente africano. Qué lindo el paisaje. ¿Eh? Las aventuras de Jorge y Pancho llegan a su fin. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y aunque algunas cosas no cambien. ¿Qué dijo, Adón? Un hipopótamo, no sé, pero un rugido muy fuerte. Anda fuera a ver qué es lo que hay. Y otras solo se compliquen. ¿Y si se le revientan la rueda? ¡Son 300 kilos arriba! Al final de su viaje, vivirán momentos extraordinarios. Mira. De esos que te marcan para toda la vida. Socios por el Mundo. Último capítulo. Este jueves, después de Tele 13. Solo por el 13. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele 13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele 13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele 13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 Go, T13.cl y en tu cable operador. En este capítulo de ¿Qué es que sé? La región del Maule tiene de todo. Aire puro, ríos, montañas y, por supuesto, quesos. Comenzaremos nuestro viaje probando un aceite de oliva de calidad mundial, premiado al nivel internacional. Además, conoceremos a dos franceses que trajeron un trozo de la tradición francesa a Curicó, con quesos para los paladares más exigentes, que nos ayudarán a responder la pregunta ¿qué es que sé? En 13C nos conectamos con la actualidad. Junto a Álvaro Pachi improvisamos melodías rockeras y revisamos los temas y las noticias más importantes de la semana en esta verdadera sala de ensayo. Con Lucía López conversamos acerca de los desafíos que enfrenta nuestro país en Hablemos de Chile. Y con Chantal Aguilar, de lunes a viernes a las 18 horas, los hechos del día y los que marcarán la jornada en T13 Digital PM. En abril, más actualidad para entender lo que pasa en Chile y el mundo. Con 13C, cultura con otros ojos. Llega Cultura Prime del 13, la nueva temporada del programa que comprueba que en cualquier lugar del planeta siempre hay un chileno. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Viña del Mar. Soy de la región de Ñuble. De Curicó. Yo soy de Ñuño. Soy nacida en Linares. De Coronel. Huechuraba, Recoleta. Bienvenidos a Oporto. Siempre hay un chileno en Andalucía. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Bienvenidos a la Costa Azul. Siempre hay una chilena aquí en India. Bienvenidos a Ciudad de México. Ser chileno es la raja, porque siempre hay un chileno. ¡CHI! ¡Chi! Cultura Prime. Siempre hay un chileno. Nueva temporada. Gran estreno. Sábado 3 de junio, 22:30 horas. Después de Tele 13, por el 13. Esta semana en Sala de Ensayo. Una de las desgracias de la vida es que siempre le caí mal a Jorge González.
No sé. ¿Pero lo conociste? ¿Conversaron alguna vez? No, pero siempre me mandaba unos mensajes mala onda. Me escuchaba muy de ese. Que yo pueda desatar mis manos, destrozaré pues. Recuerden, esto es Sala de Ensayo por las pantallas de 13C. Si es que las cosas andan bien, se necesita pisco sour y se debe decir. Ah, entonces sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, entonces salud. ¿Sabes cuál es la historia de esto, no? No. ¿No sabes cuál es la historia? Salud primero, ya, obvio. Salud. ¿Le pone el toque, no? Oh, rico, ya, muy perfecto. Rico. Muchas gracias. ¿Cuál ahora historia? Cambió todo. No, la historia de esto es muy simple. Es que nosotros trabajábamos en teatro político en el Goethe. Yes. Hacíamos una obra de Heinrich Müller. Y en el elenco estaba el Néstor Cantillana. Perfecto. Y el Néstor era seco en el público para ver... podía cachar inmediatamente dentro del público quién había pagado entrada completa o pagaba estudiante. Yeah. Entonces, este decía, este pagó general, este pagó estudiante, este pagó general. Entonces, ahí nosotros le preguntábamos, ¿y nos alcanza para un pisco sour? De la gente que había llegado, po, yeah. ¿Sí? Y el Néstor, sí, no alcanza. Hacemos la función entonces hacíamos la función y la gente pagaba en una cajita. Bien. Y una vez que terminaba la función recogíamos la plata y nos alcanzaba un pisco sour. Qué buena. Y aquí estamos. Entonces esa es la gracia del pisco sour. Te echa de recuerdo. Y esto es Augusto Góngora también. Sí, pues. Sí, ¿verdad? O sea, inevitable pensar al Augusto sin su pisco sour. Ahora yo le doy pisco sour. ¿Y se lo toma igual? No, pues toma y dice, ¡fuerte! Y antes era, ¡oh, qué rico! Bueno, sí. ¿Cómo se enteran ustedes de que Augusto tiene Alzheimer? ¿Cómo lo detectan? Bueno, entonces, formalmente, que es un gran tema, ¿no es cierto? Cuanto antes se descubre el Alzheimer, eso... posibilita enfrentar la enfermedad lo antes posible y preparar al entorno. Y la manera de diagnosticar el Alzheimer es un tema no menor. En mi caso significó como 6 millones de pesos en exámenes y cosas cuando ya uno detectaba que habían una serie de problemas. ¿Cuáles fueron las primeras señales? Y las señales que tú... Y esto lo digo porque es un tema, el diagnóstico no precoz, porque no vamos a evitar nada, pero sí saber lo antes posible frente a qué nos enfrentamos. Periodista, documentalista, una vida dedicada al rescate de la memoria de nuestro país. Hasta que a fines de 2014, los médicos confirmaron sus sospechas y las razones de su constante olvido. El mismo Augusto Góngora lo narró a reportajes de Tele13 en enero de 2020. Yo dije, tengo Alzheimer, ¿qué puedo hacer para que no sea tan penca? Toda la gente tiene mucho miedo cuando piensa, pucha, se me olvidó algo, o yo, bah, voy a ir a esto. Llegas a la, al, qué sé yo, a la pieza y dices, ¿qué venía a buscar? No sé, me va a dar. No, efectivamente, cuando hay olvidos que te hacen no funcionar, normalmente, o sea, que te impiden funcionar con normalidad, ahí es donde uno verdaderamente tiene que preocuparse, porque los olvidos es algo natural. Ninguna persona recuerda todo.
Pero claro, en el caso del Augusto, la verdad, como el Augusto estaba trabajando, tú sabes que cuando él, cuando lo echan de TVN, él rápidamente se reinventó. A diferencia mía, que cuando yo dejé de ser ministra, que fue en el mismo periodo, yo me fui a negro. O sea, yo salí y me quedé en un limbo. Y él estaba buscando y se metió a estudiar a fines de ese año coach, ¿ah? Y se reinventó. Él estudió durante todo el 2011, imagínate, sin un peso, sino que se dedicó a estudiar. Y al finalizar el 2011, le ofrecen, en el lugar donde había estudiado, ser profesor. Y ahí comenzaron las fallas, olvidaba cosas y lo más bonito fue que su jefe, Cristian, me dice, algo está pasando, algo... Y comenzamos a percibir que habían dificultades en el Augusto. Dame ejemplos, ¿qué cosas? Estaba teniendo dificultades para, no sé, pues se ponían de acuerdo en algo, iban a trabajar, se ponían de acuerdo, estaban todos listos, típica reunión del Augusto. Llegaban al lugar y el Augusto decía, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Para... Entonces, Cristian le decía, pero... Bueno, vamos a hacer esto es lo que ya acordamos. Ah, sí. Y Augusto, obviamente, con muchos recursos, era muy difícil de... Las personas saben cubrir muy bien esa falta. En el caso de Augusto, específicamente, él era capaz de planificar, de hacer, pero después no recordaba eso, ¿me entiendes? No tenía la capacidad, también después pierdes la capacidad de procesamiento, de estudio, de texto, de poder, ¿me entiendes? Estoy hablando de cómo evoluciona, porque todo evoluciona hacia después de, no solamente de que tú no comprendes un texto, sino que tú no puedes leer, ¿me entiendes? Entonces, todo eso va evolucionando así porque es un deterioro progresivo de tus capacidades mentales. Y el cerebro domina todo lo que tú haces. Todo. Yo tengo dos o tres recuerdos que fueron claves para mí y que determinan las capacidades, o sea, la capacidad de resolver frente a situaciones que... Por ejemplo, el Augusto, en ese tiempo... al Augusto lo postularon como miembro del directorio de TVN. Uh-huh. Yo hablé con él, le dije, Augusto, todo esto ya sabiendo la situación, y él me decía, no, yo puedo, yo creo que yo puedo hacerlo. Bueno, la cosa es que llega un momento, o sea, solamente para decirte, yo estaba en la casa de una amiga, estábamos disfrutando con el Augusto, todo el cuento, y lo llaman por teléfono al Augusto y le dice, Augusto, tienes que estar en el Congreso. Y nosotros habíamos chupado, comida, un almuerzo, ¿me entiendes? Y yo, ¿qué? Ah, no, sí, es que tengo que ir. El Augusto no tenía ninguna... Y obviamente lo llaman y le dice, pero weón, tenía que estar en... Ah, es que, oye, perdón, pero tengo que ir al Congreso. Y yo, pero ¿de qué estás hablando? No, y yo andaba precisamente porque el Augusto me había dicho, en algún momento me van a llamar para... Bueno, y andaba con un terno, yo siempre pensando que esto iba a poder ocurrir. Bueno, viajamos así como, man, te queda, no sé, en media hora más tenés que estar en... Y yo así como, ¿qué? Rajá. Volamos, o sea, yo manejando, el Augusto feliz de la vida. Él iba sin ninguna conciencia y yo desesperada. Yo veía la aguja, no teníamos una gota de bencina. Yo llegué con el suspiro. El Augusto entró vestido, entró a la comisión y yo me recuerdo en el baño, lo arreglé y entramos como... Y yo le digo a Augusto, ¿qué vas a decir? Porque yo, imagínate el terror. ¿Y sabes lo que me dice el Augusto? Me dice, ¿y por qué te preocupas? Me dice,
Yo voy a decir que voy a volver a mi casa. Y bueno, después imagínate yo lo que sufría con, no sé, se metió en una comisión revisora de cuentas, ponte tú, y se decía, tía, el Augusto no puede hacer esto. Y en un momento, claro, conversamos y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le dijo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué? Le digo, porque no estoy al 100%. Llega Cultura Prime del 13, la nueva temporada del programa que comprueba que en cualquier lugar del planeta siempre hay un chileno. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Viña del Mar. Soy de la región de Ñuble. De Curicó. Yo soy de Ñuñoa. Soy nacida en Linares. De Coronel. Huechuraba, Recoleta. Bienvenidos a Oporto. Siempre hay un chileno en Andalucía. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Bienvenidos a la Costa Azul. Siempre hay una chilena aquí en India. Bienvenidos a Ciudad de México. Ser chileno es la raja, porque siempre hay un chileno. ¡CHI! Cultura Prime, siempre hay un chileno. Nueva temporada, gran estreno. Sábado 3 de junio, 22:30 horas. Después de Tele 13, por el 13. En un momento, claro, conversamos y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le dijo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué? Le digo, porque no estoy al 100%. ¿Caché la conciencia que tenía? Entonces tú lo que tienes que lograr con esa persona es generar tranquilidad, confianza, seguridad. Entonces, si en algún momento es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cachai? Es decirle, no te preocupes. Si tú no entiendes, aquí estoy yo. Claro, eso sí. Yo te voy a, yo te voy a ayudar. Eso se llama, ejemplo, yo auxiliar, que le llaman. O sea, que en el fondo, yo no sé. Eso es un yo auxiliar, que en el fondo hay un segundo siempre, yo que está ahí, atento. Bueno, yo eso lo aprendí con el psiquiatra. La primera vez que fui, era como, llegó el Augusto así como heavy, ¿qué es esta weá? Y enrabiado, y con pena, y terrible. Y entonces lo escuchó, y en un momento le dijo, gracias, Augusto. Ya, Paulina, ¿y tú qué piensas? Y yo... Entonces él dijo, y el Augusto dijo, ¿por qué? ¿Y por qué, por qué va a hablar ella si es algo que me pasa a mí? Era así el Augusto. Entonces el psiquiatra le dijo, porque ahora la realidad va a ser compartida. Es lo que tú piensas, lo que tú crees de lo que estás viviendo y también quién está a tu lado. Y en esa cuestión como que ¡oh! Me abrió el mundo. La mayoría de las funciones que hace cualquier persona hoy día, él las hace acompañado. Ah, es decir, requiere de apoyo, de asistencia, de ayuda, claro, en el 80% de la funcionalidad de un ser humano. Pero ¿cuál ha sido la gracia de eso? Que nos hemos ido poco a poco convirtiendo casi en una sola persona. Y ese es el sueño de toda pareja que se ama, ¿no? Convertirse casi en uno. Eso me permitió generar un código con el Augusto que siempre fue... Ahora bueno, convertirnos en una persona entre los dos. La misma, ¿cachai?, mirada, pero los dos. Entonces, eso fue muy, muy bello porque yo siempre digo, yo viví los momentos de conciencia, los últimos momentos de conciencia con Augusto.
y lo desahuciaron. Y yo, que supuestamente estaba muy preparada para todo, casi me morí. Y fue tan fuerte eso de sentir, porque siempre siento que esto va a durar mucho tiempo, que, ¿me entiendes? Que también eso es muy angustiante, pero en el fondo cuando te dicen no, ¿sabes que no? Y la sobrevida es un mes, me dijo el doctor. Y yo, el shock, o sea, el impacto, yo ahí me vi totalmente en pelota. O sea, decir que tan preparada, tan... estaba así. La muerte está ahí. Y fue tan brutal lo que sentí que dije... Obviamente me puse a llorar y un miedo, un terror, una angustia. Y en un momento... Bueno, imagínate que yo subí a nuestra pieza, porque ya no estamos compartiendo cama, estamos en dos camas, él está en un catre clínico y yo estoy en mi cama donde dormía cuando tenía 10 años. Subí a la pieza, estaba llorando, aterrorizada, y de repente me paré y dije, no, ¿sabes qué? Esto no lo merece el Augusto y no me lo merezco yo. Yo tengo que ser capaz de acompañarlo en lo que está viviendo, pero yo no puedo permitirme morirme con él. ¿Me entiendes? Esa cuestión de no poder separarte, porque la gente que retiene, la gente que en el fondo desaparece con la otra persona. Y dije, no, esto pasó porque yo necesito ahora volver a la vida, volver a armarme, a componerme, no sin haber pasado por esto, no sin darme cuenta que en el momento en que él se moría, yo también me estaba muriendo. Eso no podía ser, ¿me entiendes? Fue tal el impacto que dije no. Y bueno, bajé sin llanto y conversé con el Augusto largo y tendido, y el Augusto muy divertido. Lloré, me enojé, me reí, las hice todas, pero conversé largo, largo con él, de decirle que ya era el momento de empezar a separar estos procesos y volver a recobrar mi vida de su mano nuevamente, pero que estábamos viviendo momentos en donde yo tenía que recuperar energía, fuerza para seguir adelante, para poder acompañar estos momentos que se van haciendo cada vez más complejos, pero no con culpa, no con miedo, menos con pena. Yo creo que ya lo he vivido todo con él. Pero claro, hasta ahora, no sé, pues este fin de semana me pasé toda una semana donde él gritaba como loco, no paraba, día, tarde, noche. Finalmente era un efecto secundario de unas pastillas que estaba tomando. Y... desesperante, angustiante, igual que una guagua que llora, llora, esos llantos que no para. Imagínate con un hombre con unos pulmones gritando y era por dolor. ¿Hay momentos donde te reconoce? Mira, yo sé que eso es muy angustiante para todos, pero en realidad... El mayor regalo que te da esta enfermedad es que tú comprendas que tú puedes amar a un otro
sin su historia, sin su... Eres tú quien reconoce en el otro a esa persona. El Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto. Te reconozco. Tú lo miras a tus ojos, a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza. Yo nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy, pero sin lugar a duda, no lo va a hacer el día de mañana, pero hasta el día de hoy, en su máxima desesperación, que se para, que mira, que no entiende nada, no sé lo que está mirando, dice, ¡Pauli! Entonces le digo, Augusto, aquí estoy, estoy a tu lado. Mira, ¿sí? Y yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí, ¿me entiende? No sé cómo, o quién sabe, porque una de las cosas que también que la gente no sabe, que se afectan, porque la función de mirar es cerebral. Todo lo que nosotros tenemos está manejado por nuestro cerebro. ¿Qué te contiene a ti, Paulina? Bueno, primeramente, yo creo que quien me contiene es él. Y después, bueno, como es la historia de mi vida, ya que la hemos repasado, es todo lo que me recuerda a él. Recuerdos como el que tú me regalaste hoy día, a los restaurantes donde he ido, la gente que me habla en la calle, y bueno, luego la red, que es muy importante para todos. Mi hermana, sus hijos, los amigos. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cambió tu definición de amor? Mi definición de amor... No, porque el amor no es algo estático. No es un concepto que uno pueda definir. El amor es una energía dinámica. Entonces, lo que yo te puedo decir con lo que he vivido es que he descubierto, o sea, he podido vivir... No sé, yo nunca he tenido hijos, pero dicen que el amor de los padres a su hijo es incondicional. Y eso a mí me da mucha lata porque eso quiere decir que las personas que no tenemos hijos no tenemos la capacidad de amar incondicionalmente. Y yo te puedo decir que yo amo incondicionalmente a Augusto. Entonces, no es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro. Y sin tener hijos. Extraordinaria tu respuesta, po. No esperaba otra de parte tuya. Dame la mano. ¿Me merezco un pisco sour? Estoy un poco atrás. Salud, compañero. Salud. Un gusto conocerte. Muy bonita tu pregunta. Gracias, muy linda tu respuesta. Creo que me iluminaste nuevamente. Tu carrera es bien particular. Ay, bien particular. O sea, puta, de Juanita Losanda a Sarita Mellafe hay como, no sé, pues es como... ¿Por qué hiciste Juanita Losanda? Estaba mi madre viva cuando yo estaba en el colegio y nosotros fuimos a Losanda. ¿Ya?
al santuario de los Andes. Fuimos, estábamos en unas termas y fuimos un día de paseo. Yeah. Y llegamos al santuario de Sor Teresita de los Andes. Yeah. Y entonces, bueno, fuimos al santuario y hicimos una cola gigante que había, y al final de esa cola había una cajita. Yeah. Entonces mi mamá dice, es que ahí tú pones tus tus deseos, sí, tus peticiones para que la santa... Imagínate el urgimiento, po. Tenía la oportunidad, la fila avanzaba. Miércale, ¿qué pido, qué pido, qué pido? Yo quiero hacer salía el amor con una persona que ame. No, a los... no, 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 ¿qué? La cantidad... no, eso no. Bueno, y como yo tenía esta cosa del colegio y todo, entonces se me ocurrió una frase y yo puse, Sor Teresita, por favor, porque yo estaba a punto de dar la prontitud académica, permíteme estudiar algo y que sirva, o sea, que lo que yo haga sirva a los demás. Bueno, eso pasó en el año 85, imagínate en el año 89. Bueno, y ahí yo quedé seleccionada con cinco, o sea, entre cinco fueron las personas que audicionaron para una audición. Y la Sonia me dice, mira, Paulina, esta es la última vez que yo te llamo a una audición. Si tú no vas, nunca más te voy a llamar. Imagínense lo que era eso, sentir en una persona mayor, bueno, grande. Y de los casi ni te iba también, pues claro. Claro, pues por eso. Y recién se había muerto mi mamá. Entonces yo sentí como una mamá diciéndote, última vez que, última oportunidad. Se acabó esta cuestión. Hice el casting, po. Y ahí quedé. ¿Y eso te cambió la vida? Definitivamente. Es que además actúas muy bien. Mira esto. Tenía la misma edad que la Teresita. Y también a nombre de mi papacito. Ay, no, por favor. Ya, por favor, ya basta. Era muy chiquitito. Por eso tú sabes que tengo una anécdota de esto. Oye, ella entraba al convento. Qué chiquitita en realidad. Pero mira, yo tenía... Ahí, ven, usted era virgen. No quería escuchar eso. ¿Por qué me estás mezclando la vida real con Sor Teresita? Sí, pero a mí Sor Teresita es otra persona, no eres tú. Es Sor Teresita, o sea, tú, pero... No. Eso es impactante, yo he visto eso. Realmente me muero. Mira. Es impactante eso. Y tenía, no sé, 20 años. Es impresionante eso. ¿Cómo que batía Sor Teresita a los 20 años? Pero ella murió a esa edad. Sí, pues sí sé. Murió a la misma edad. La misma edad que yo tenía cuando la hice. ¿Te marcó mucho el personaje? Mucho, mucho. Mucho en todos los sentidos, pues. O sea, como el... ¿La parte laboral y la parte espiritual? No, digo que me cambió la vida porque yo era estudiante de teatro, entonces todo era observar la realidad. Teníamos el método de la observación y de repente, de un momento a otro, se me dio vuelta eso. Y yo creo que desde ahí, como era muy niña, porque la gente dice, ¡ay, 20 años! No era... Pero ahí tú cachas los chica niña, que eras. Chica, pues, era súper chica. Era chica, pero siempre fue como vieja chica. Pero era niña. ¿Qué año era fue esto? Era una niña. Eso fue en el 89. ¿Esto a ti te lanza, o este personaje te lanza y te pone en otra categoría? Yo quedé un poco traumada con eso. ¿Por qué? Porque era muy chica y eso, el nivel de exposición, de saber dónde uno vivía, de... No sé, tú debes lidiar muy bien con eso porque tú eres canchero, tienes personalidad y todo. Pero yo no, para mí fue muy, muy traumático. Yo era estudiante de teatro, quería hacer teatro. Entonces, todo esto fue muy...
yo quedé ahí como con susto, como con miedo, como algo se mostró de mí que... Que no querías que se mostrara tanto. Yo no, claro, yo no era. Pero mira... Pero luego que, ay, Dios mío. Es que después tengo esto que increíble. No sé. Mira, de Juanita Los Andes nos vamos a ir a otro personaje. Nosotros tenemos un episodio que se llama Zapping, ¿ya? ¿Tú sabes lo que es Zapping? ¿Es una nueva manera de ver televisión? Te lo juro que te daría un beso de teleserie. No. No, porque esto no es pagado. Si me pagan, lo hago, pero si no, no. ¿Es Zapping? ¿Zapping? ¿Sí? Dilo de nuevo, por favor. ¿Otra manera de ver televisión? ¿No? Zapping, ¿sí? Va a estar feliz. Sí, pues es otra manera de ver televisión. ¿Sí? Porque es el cable sin cable, ¿no? Quiere decir esto, que en el fondo tú puedes ver 120 canales acá, ¿ya? En la tele, en el celular. ¡Guau! Pero además yo te hago un regalo que es muy potente. Tienes música, deporte, serie, película, canales nacionales. Esto para ti es de regalo de por vida. No, pero no para mí. No acepto regalo, acuérdate. No, no. Esto regalo es para ti, pero de por vida. ¿En serio? De por vida. O sea, tú de aquí hasta la eternidad vas a tener Zapping. Sin pagar un peso. De por vida. Corta. Con mucho cariño para ti, Paulina. Y sin beso, ¿eh? Así nomás. Toma, toma. Tómalo, sí, es verdad. Es verdad. No sé, sí. No seas desconfiada, mujer. Y aquí encontré esto, po, en unos canales de Zapping, mira. Dios mío. Encontré este personaje que es icónico y que a mí me encanta. Ya. Ahí está. No, no. ¿Qué? ¿Le puede gustar de mí? Ah, ¿sí que más? ¿Qué? Tú, vale. Es preciosa, ¿cachai? O sea, tiene los rasgos súper similares. Qué linda chasquilla. A los hombres les encanta, ¿cachai? Esto es que hacen como todas esas picantes que salen del colegio, se meten a la U y como que ¡ah! El mundo, ¿cachai? Se ponen enfermas de fresca, se meten con cualquier. Y no, vale. No va a pasar, ¿cachai? Vamos. Ahí. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que un 4-8. ¿4-8? ¿Por qué? No sé, pues Sarita, es que te di muy guatón y vivir ese color. No, encontré medio cuafo. ¿Guatón a tu abuela? Imagina el Axel y la Vale. Llegan a saber que tu mamá tiene una fuente soda. ¿Sabes cómo se reirían de nosotros? A grito, lobo. A grito. Mabel Cruz. ¡Ah! La iguana mutante. No, no, siempre la misma mala nombre. O sea que aparte es fea y amargada como ella sola. Es como un hacha. Yo te digo. Como un hacha. Pero ¿saben qué? Escucharlo da lástima. Así que me voy. ¿Valentina? ¿Valentina? Sí, lo compadre. Las mujeres son así. Le da la cosa y después se les pasa. Se le pasó un poquitito la mano. ¿Cachaste lo que me dijo? O sea, me suicaba. Qué vergüenza, Dios mío. Extraordinario este personaje. Icónico. Increíble. Este personaje es icónico. Sí, tú sabes que ese personaje es muy... Tú sabes que yo sufrí, yo podría decir que hay una etapa en mi vida que yo lo pasé muy mal. ¿Ya? Yeah. Que fue justamente mi juventud. ¿Porque te encontraste con muchas Saritas en Bellafe? ¿O con algunas? Esa época, yo creo que la gente joven no tiene idea de... Y yo creo que eso es lo que ocurre con esa serie, con esa teleserie. Era terrible ese periodo en dictadura. Ser joven era terrible. O sea, ¿cómo te trataban? O sea, la Sarita... tiene muchas cosas que yo viví. Y esa era la gracia, que era una picante que se creía, porque en esa época todo el mundo era así, estaba separado entre los pungas y los cuicos. Y claro, muy maltrato. Y muy discriminador, muy abusivo. Y esa es la gracia que tiene, ¿y por qué crees que la Sarita? ¿Por qué este personaje se convirtió, que le hicieron poleras, que ya hay como un grupo que lo sigue y todo? Porque representa... Chile. El Chile más profundo, que claramente fue resultado de la dictadura.
¿Ah? Eso, la Sarita es justamente lo aspiracional, lo discriminatorio, lo abusivo, y al mismo tiempo con lo encantador. ¿Ah? Con esa cosa cómica, divertida, encantadora, porque eso es lo que también perdieron las telenovelas, ¿cachai? La gracia es que esta es la mala. Una mala, entre comillas, muy mala, pero algo tiene que darse quererla o disfrutarla. Es muy humana porque muchos chilenos se sienten identificados con ella. Nos vemos mucho en ella, mucho. Hay una escena también en Johnny Sin Peso que es icónica, te la quiero mostrar. Sí, no sé, no logro entender yo por qué a la gente le gusta esa escena. No puedo creerla. Es que... Esa fue mi super participación en la cinematografía nacional. Puro cariño he recibido. ¿No te lo esperaste? No me lo esperaba. Ábrelo, por favor. ¡Qué miedo! Esta semana en Sala de Ensayo. La desgracia de la vida es que siempre le caí mal a Jorge González. No sé. ¿Pero lo conociste? ¿Conversaron alguna vez? No, pero siempre me mandaba unos mensajes mala onda. Me escuchaba muy de Pueda desatar mis manos de estos aeropuertos. Recuerden, esto es Sala de Ensayo por las pantallas de 13C. Eco, juego, can, americano, jicaga, can, americano, el queque, gatero, cucaca. Y tres nuevos integrantes se suman a nuestro equipo. Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre por el 13. En 13C nos conectamos con la actualidad. Junto a Álvaro Pachi improvisamos melodías rockeras y revisamos los temas y las noticias más importantes de la semana en esta verdadera sala de ensayo. Con Lucía López conversamos acerca de los desafíos que enfrenta nuestro país en Hablemos de Chile. Y con Chantal Aguilar, de lunes a viernes a las 18 horas, los hechos del día y los que marcarán la jornada en T13 Digital PM. En abril, más actualidad para entender lo que pasa en Chile y el mundo. Con 13C, cultura con otros ojos. Este lunes, en Aquí se Baila, se acaban los duelos y es el fin de los equipos. Ahora cada pareja lucha por su propia supervivencia. Y el martes, al final de la noche, batalla de eliminación. Se enfrentan las dos parejas con menor puntaje y una de ellas se irá para siempre. Cada capítulo es la defensa de la estadía en este programa. Aquí se baila, talento por sobre la fama. Lunes y martes, capítulos de alta emoción. Después de Tele 13, por el 13. De tradiciones, puntualidad, protocolo, música, castillos, supersticiones, príncipes y princesas. Eso y mucho más veremos a bordo del Celebrity Apex. Nos embarcaremos en Ámsterdam. Desde allí nos vamos a dirigir a Dover. Luego iremos a Portland. Continuaremos hacia Cobh y Cork, donde veremos su atractiva iglesia y castillo. Desde ahí por fin llegaremos a Liverpool. Después navegaremos hacia Belfast y terminaremos en Ámsterdam. Una travesía llena de aventuras a la manera del crucero. Un viaje con otro sol. En el corazón del continente africano. Qué lindo el paisaje. Las aventuras de Jorge y Pancho llegan a su fin. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y aunque algunas cosas no cambien. ¿Qué dijo, Adón? Un hipopótamo, no sé, pero un rugido muy fuerte. Anda afuera a ver qué es lo que hay. Y otras solo se compliquen.
Y si se le revientan las ruedas, son 300 kilos arriba. Al final de su viaje, vivirán momentos extraordinarios. De esos que te marcan para toda la vida. Socios por el Mundo, último capítulo, este jueves, después de Tele 13, solo por el 13. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele 13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele 13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele 13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 Go, de 13.cl y en tu cable operador. En este capítulo de ¿Qué es que sé? La región del Maule tiene de todo. Aire puro, ríos, montañas y, por supuesto, quesos. Comenzaremos nuestro viaje probando un aceite de oliva de calidad mundial, premiado al nivel internacional. Además, conoceremos a dos franceses que trajeron un trozo de la tradición francesa a Curicó, con quesos para los paladares más exigentes, que nos ayudarán a responder la pregunta ¿qué es que sé? Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer13CL o www.13m.cl. Llega Cultura Prime del 13, la nueva temporada del programa que comprueba que en cualquier lugar del planeta siempre hay un chileno. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Viña del Mar. Soy de la región de Ñuble. De Curicó. Yo soy de Ñuño. Soy nacida en Linares. De Coronel. Huechuraba, Recoleta. Bienvenidos a Oporto. Siempre hay un chileno en Andalucía. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Bienvenidos a la Costa Azul. Siempre hay una chilena aquí en India. Bienvenidos a Ciudad de México. Ser chileno es la raja, porque siempre hay un chileno. ¡CHI! ¡Sí! Cultura Prime, siempre hay un chileno. Nueva temporada, gran estreno. Sábado 3 de junio, 22:30 horas. Después de Tele 13, por el 13. Hay una escena también en Johnny Sin Peso, que es icónica, te la quiero mostrar. No entiendo. Pati, tú eres la polola de Johnny, ¿no? No, sí somos amigos nomás. ¿Y por qué terminaron? No, es que... Es que mi papi me dijo que no lo podía ver más. A tu papá seguramente no le gustaban los amigos de Johnny, ¿no? No, pues sí. Ni lo conocí, sí. Sí, lo vi la vez que... Que pelearon nomás. Cuando el Johnny me fue a la casa. ¿Y por qué tu padre se enojó con él? ¿Lo pilló robando acaso? No, se estaban bailando nomás. Lo que pasa es que mi papi se enojó porque cuando llegó estaba todo medio apagado. Entonces agarró el Johnny, lo sacó para afuera y le pegó una patada. Entonces ahí el Johnny se enojó, sacó la cuchilla y le cortó toda la mano a mi papi. ¿Qué le hizo? Que le tajó la mano a mi papi. Pati, seguramente debe ser muy difícil para ti, pero ahí están nuestras cámaras para que le digas algo a tu Johnny. Es que yo no le puedo decir nada. No, es que mi papá me dijo que no le hablara. Todos cagaban la risa. Bueno, gran película. Extraordinaria. No, no digo por mi participación, digo, nosotros tuvimos la oportunidad de verla 20 años
después de que se había estrenado. Y esa película sí que envejeció maravillosamente. Bueno. Es de un nivel de humor y de lo mismo, reflejo de un momento en Chile. Y sí, no sé, no logro entender yo por qué a la gente le gusta esa escena. No puedo creerla. Es que... Esa fue mi super participación en la cinematografía nacional. Es que en verdad es particular cómo yo creo que el público te recibe a ti, que además, no sé cómo decirlo, te recibe a ti y tus múltiples personalidades y personajes y formas de actuar, lo recibe muy, muy bien. Y tus compañeros también, mira lo que te dice Alfredo Castro. Bueno, yo conocí a Paulina cuando ella era muy, muy joven, muy chiquita. Estaba, creo que todavía, en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Y manejaba un Fiat 600 amarillo, me parece. Y yo pensaba, ¿cómo puede manejar si es tan chiquitita? Fue para mí un privilegio muy, muy, muy grande trabajar con ella. Sobre todo porque Paulina fue capaz de crear una escuela. Paulina creó un estilo de actuación, una forma de actuación que fue imitada y tomada como una maestra por todos los alumnas y alumnos de la Escuela de Teatro de Chile. Y uno iba a ver los exámenes de la Escuela de Teatro y había un estilo de actuación llamado Paulina Urruti. Bueno, estoy muy contento porque pronto vamos a filmar una película con Paulina. Para mí siempre, como le dije, es un privilegio trabajar con ella. Y le mando un abrazo enorme, muchos cariños. Yo sé que está pasando un momento re difícil. Y que sepa que todos los que la queremos y rodeamos, estamos muy pendientes de ella, que se deje querer, que se deje ayudar. Y nada, un abrazo enorme y toda mi admiración, todo mi cariño para ella siempre. Puro cariño he recibido. Muchas gracias, Alfredo. ¿No te lo esperaste? No. ¿No? No. No, no me lo esperaba. Es bonito como hablan tus colegas, la gente que te quiere. Todo el mundo te quiere, Paulina. Yo a veces uno no se da cuenta hasta que aparecen todas estas expresiones de cariño. Sí, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Oye, estoy muy emocionada por el cariño. Sí. Realmente. Y así piensa mucho. Sí, pues. Y muchos colegas, hay mucha gente que te quiere. Alfredo, sí. Mira. Oye, Dios mío. Te tengo un último regalo. Y también te voy a pedir un favor. Te lo vamos a guardar. Mira. Te voy a pasar un regalo, pero un regalo que va en dos partes. ¿Ya? ¿Ya? Voy a sincerar algo. Nosotros siempre hacemos regalos de todo tipo en el programa. Ya, tú dijiste, yo no quiero nada. Nada, nada, nada. Por favor, no me den nada, 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 nada. No. Pero tengo algo que yo creo que te va a hacer sentido y que es con mucho cariño. Y va en dos partes. ¿Primera parte? La primera parte tiene que ver con tu infancia. Ábrelo, por favor. ¡Qué miedo! Aquí les muestro. Es la foto que tiene mi hermana en su icono. Ella es mi mamá, él es mi papá. Esa soy yo, mi hermanita y la Pili, mi prima. Y esto... No, esto debe ser la playa. Esa es la primera parte del regalo. La segunda parte del regalo es esta. Permiso. ¡Viene un árbol! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Ya volvemos. Este lunes, en Aquí se Baila, se acaban los duelos y es el fin de los equipos. Ahora cada pareja lucha por su propia supervivencia. Yeah.
el martes, al final de la noche, batalla de eliminación. Se enfrentan las dos parejas con menor puntaje y una de ellas se irá para siempre. Cada capítulo es la defensa de la estadía en este programa. Aquí se baila, talento por sobre la fama. Lunes y martes, capítulos de alta emoción. Después de Tele 13, por el 13. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo. Porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 13M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer13CL o www.13m.cl. Llega a Cultura Prime del 13, la nueva temporada del programa que comprueba que en cualquier lugar del planeta siempre hay un chileno. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Viña del Mar. Soy de la región de Ñuble. De Curicó. Yo soy de Ñuño. Soy nacida en Linares. De Coronel. Huechuraba, Recoleta. Bienvenidos a Oporto. Siempre hay un chileno en Andalucía. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Bienvenidos a la Costa Azul. Siempre hay una chilena aquí en India. Bienvenidos a Ciudad de México. Ser chileno es la raja, porque siempre hay un chileno. ¡CHI! ¡Chi! Cultura Prime, siempre hay un chileno. Nueva temporada, gran estreno. Sábado 3 de junio, 22:30 horas. Después de Tele 13, por el 13. Si tu vida se acabara ahora, ¿por qué te juzgarían? Pronto, por el 13. De tradiciones, puntualidad, protocolo, música, castillos, supersticiones, príncipes y princesas. Eso y mucho más veremos a bordo del Celebrity Apex. Nos embarcaremos en Ámsterdam. Desde allí nos vamos a dirigir a Dover. Luego iremos a Portland. Continuaremos hacia Cobh y Cork, donde veremos su atractiva iglesia y castillo. Desde ahí por fin llegaremos a Liverpool. Después navegaremos hacia Belfast y terminaremos en Ámsterdam, una travesía llena de aventuras a la manera del crucero, un viaje con otro sol. En el corazón del continente africano. Qué lindo el paisaje. ¿Eh? Las aventuras de Jorge y Pancho llegan a su fin. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y aunque algunas cosas no cambien. ¿Qué dijo, Adón? Un hipopótamo, no sé, pero un rugido muy fuerte. Anda afuera a ver qué es lo que hay. Y otras solo se compliquen. ¿Y si se le revientan las ruedas? ¡Son 300 kilos arriba! Al final de su viaje, vivirán momentos extraordinarios. Mira. De esos que te marcan para toda la vida. Socios por el Mundo, último capítulo, este jueves, después de Tele 13, solo por el 13. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele 13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele 13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele 13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 Go, T13.cl y en tu cable operador. En este capítulo de ¿Qué es que sé? La región del Maule tiene de todo. Aire puro, ríos, montañas y, por supuesto, quesos. Comenzaremos nuestro viaje probando un aceite de oliva de calidad mundial, premiado al nivel internacional. Además, conoceremos a dos franceses que trajeron un trozo de la tradición francesa a Curicó, con quesos para los paladares más exigentes, que nos ayudarán a responder la pregunta ¿Qué es que sé?
Esa es la primera parte del regalo. La segunda parte del regalo es esta. Permiso. Viene un árbol. Dios mío. ¿Qué es esto? Martín, ¿qué es esto? Me ha ido a trabajar, mujer. ¿Sabes qué árbol voy es este? ¿No? ¿Hacia allá puedo ir o no? Sí, ven. ¿Sabes qué árbol es este? ¿Sabes qué árbol es este? Es un ciruelo. Pero alguien te sopló esto. Sí, pues ese es el punto. Ese es el punto. Te soplaron que en el fondo yo crecí... ¿Con un ciruelo? Sí, en la casa de mi abuela existía un tremendo ciruelo. Y bueno, pues cortaron ese ciruelo porque... Y quedó como un tronco gigante con, que era nuestra mesa de juegos, de las tortas, jugando a cocinando con Mónica. Cocinando con Paulina. Claro. Y sí, yo crecí con ciruelos, tirándonos ciruelazo limpio. Y estoy impactada que me hayas regalado un ciruelo. Bueno, esto lo puedes plantar tú donde estimes conveniente en tu casa. Sí. Y nada, pues para que continúe en la familia. Sí. Muchas gracias. Qué hermoso. Es muy bonito, te lo agradezco mucho. Se los agradezco mucho. Y ya lo tercero ya es el favor. Pero ya, para. No, es el favor que me tienes que hacer tú a mí. Por eso no me vas a pedir un beso. No. ¿Me huele a coqueteo? No, 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 ya está bueno. No, no, no te quiero un beso. Pero esta era la primera parte y la segunda parte. Y ahí no, se acababa. No, 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 me queda una tercera. ¿Qué vos, más? ¿Qué? Pero ven adelante, por favor, ven adelante. ¿Más todavía? Sí, sí, ya, suficiente. Oye, pero eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Muy bonito. No, el tercer, lo tercero es, nada, decirte muchas gracias. Me encantó conocerte, ya hablando muy en serio. Esto es para que te acompañe hoy día, con mucho amor para qué ti. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y hablando ya muy en serio, mira, tú hoy día me diste una clase, en la conversación, y creo que dijiste algo que lo encontré extraordinario. Yo no sabía cuál respuesta me ibas a dar tú, pero me hablaste del concepto de amor, de la incondicionalidad. Es muy emocionante escucharte hablar, es muy... edificante tu testimonio. Y la verdad que también es muy inspirador. Para mí ha sido un regalo hoy día escucharte. Ha sido un regalo conocer tu humanidad, tus emociones, tus dolores, tu esperanza, tu historia. Este programa para mí es así. Cayó el cielo. Porque imagínate hacer un programa de televisión donde uno esté con una persona que solamente te puede provocar admiración. Extraordinario. Entonces, me emociona mucho hacer el programa contigo. Te deseo mucha fuerza en lo que viene. Y también mucha alegría, porque lo enfrentas con alegría. Y mantén tu aura intacta y expándela. A cada persona que quiera escucharte, expándele tu testimonio, porque le va a ayudar a muchas personas. Te dejo esto para que tú escribas lo que quieras, que son las últimas palabras. Escribe lo que tú estimes conveniente, que este es un libro que me guardo yo después. ¿Para ti? Para mí, sí. Esto es para mí. Eso sí es bonito. Sí, es bonito. Es un bonito regalo para ti. Sí. Ese es el favor que te quería pedir, dar el beso. Aunque lo pensé. Ahí está. Oh, qué y aquí te dejo yo solita para que tú puedas escribir tranquila. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por todo. Te dejo yo, esta parte la haces tú sola, te voy a pasar el lápiz. Ya. Yeah. Muchas gracias. Gracias a ti. Para Martín y todo su equipo, gracias por el tiempo, por el espacio, por la generosidad de tus palabras, por la confianza y el cariño, tan necesarios para compartir algo de lo que somos y hemos hecho por los demás. Mierda, mierda, Paulina Urrutia.
Público presente, bienvenidos a Aquí se baila. Verificando locación. Iluminación general. Verificando subbajos. Escaneando.